Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de The Mentor de Boy en la ruta de Asato. Y vamos a dar un recordatorio. Pues estamos en una clase de inconsciencia, porque seguramente por no estar viviendo esto en su interior, pues resulta que las serpientes son demonios y cada una está presentándose con él y dándole a elegir entre algunas cosas. Y justamente nos quedamos en el último demonio, el demonio del color rojo. Así que vamos a ello. Cuando el demonio finalmente descendió, Konoe confundió el aire carmesí que se elevaba detrás de él con fuego. Yoyakuda. Zuibun matasareta. Hola, papucho. Me quedo a saltar. Finalmente. Me hicieron esperar bastante. El demonio avanzó lentamente y se arrodilló, mirando el rostro de Konoe. El cuerpo exhausto de Konoe ya no tenía fuerzas para pararse, pero apretó los dientes con fuerza y le devolvió la mirada con ojos determinados. El demonio rojo entrecerró los ojos como si lo estuviera evaluando y luego tocó la barbilla de Konoe para que mirara hacia arriba. Hacía calor. El inesperado calor de la mano en su barbilla hizo que sus orejas se movieran. Ore wa laser. Funnu o tsukasadoru. Ikari wa subete no tsukara no minamoto da. Ikari o motanai mono nado inai. Omae no me ni mo yadotte iru na. Soy Russell. Yo gobierno la ira. La ira es la fuente de todo poder. Nadie está libre de ira. También habita en tus ojos. Hablando en un tono confiado a pesar de su timbre bajo, Russell esbozó una pequeña sonrisa. Tanto su cuerpo como su sonrisa parecían tranquilos y se transmitía un espíritu inconmensurable. Dentro del cuerpo de Konoe, la última serpiente roja se retorció. ¡Azayakana ikari da! ¡Hono no yō ni! ¡Azayakana! ¡Sei mo kon mo tsukihatete! ¡Sore demo, kokoro wa akiramenai! ¡Qué ira tan vívida! ¡Es brillante como una llama! El cuerpo puede estar exhausto y sin fuerzas, pero el alma se niega a ceder. Habló a la ligera y soltó la barbilla de Konoe. Omae no naka no hono o aoro. Kitto. Utsukushiku moeru daro. Déjanos avivar la llama dentro de ti. Estoy seguro de que arderá maravillosamente. Una llama roja ardía en la mano extendida de Russell.
Tan pronto como Konoe lo vio, se volvió imposible para él apartar la mirada. Su corazón empezó a palpitar cuando vio sus movimientos como una lengua temblorosa. Era como una ilusión, teñiendo sus ojos de rojo brillante. Un impulso de intensa ira brotó. Se arremolinaba de rojo a negro ante sus ojos y respiraba con dificultad. Sus pupilas se volvieron afiladas como agujas y su cola se erizó. Quería destruir. ¿What? Hubo un sonido resonando en sus oídos, suficiente para abrirle la cabeza. De esa oscura emoción, quiso echarse a reír. Omae no suki na you ni erabe. Aquí vamos con la lección. De esa oscura emoción. Perdón. Elige la opción que quieras. Ok. fuego del infierno o fuego de enlace. Infierno enlace. He ahí la cuestión. Pues vamos a elegir enlace. Ay, no sé, pensé que había elegido. Wakatta. Entendido. La última llama roja se desvaneció junto con Russell. El crepitar del fuego se extinguió y solo la ferviente respiración de Konoe interrumpió el inquietante silencio. Ahora no había nada encima. Se acabó. Notó que la incómoda sensación de las serpientes deslizándose en su estómago había desaparecido y el calor de sus marcas se había enfriado. Cubierto de sus propias lágrimas y saliva, Konoe estaba en un estado miserable. Estaba avergonzado y ya no podía hablar en su miseria, pero sentía como si hubiera escalado una montaña, así que ya no le importaba su apariencia. Rodando boca arriba y empujándose hacia arriba, Konoe se sorprendió. Miró hacia abajo y se levantó el guante. Frunció el ceño con fuerza. Ellas se han desvanecido. Sus marcas, la prueba de que la maldición era real, se habían desvanecido. Ah, es cierto, hasta las orejas de Konoe ya dejaron de ser negras. Como si hubiera sido arrastrado por la lluvia, el negro azabache se había aclarado. ¿Por qué? ¡Ah, la iluminación! ¡Mis ojos! Al mismo tiempo que murmuró esto, la oscuridad se abrió de repente. Bañado en luz blanca pura, Konoe cerró los ojos ante la dolorosa mirada. Yo igual, digo, tomé mucho brillo. Aullando, rugiendo, tanto alto como bajo, el viento soplaba con fuerza. ¡Esos de la luz! ¡Bájenle el brillo! ¡Ey! ¡Ay, mucho mejor! Contuvo la respiración y levantó los brazos para protegerse la cara. El vendaval fue así de intenso. Repentinamente el viento se detuvo. ¿Y ahora qué? Más allá de sus párpados cerrados, vio que su entorno se iluminaba. Poco a poco, Konoe abrió sus ojos. Verde reflejado en su campo de visión. La exuberante vegetación. El olor a tierra y hierba le rozó la nariz. Miró a su alrededor con incertidumbre. Lo siguiente que llamó su atención fueron unos familiares ojos azules. Konoe. ¿Konoe?
Asato. Asato. ¿Dajobu ka? ¿Estás bien? Asato lo miró con una expresión terriblemente preocupada. Ay, Asato, tan mono. Es un honor estar en tu ruta. Solo después de eso se dio cuenta de que estaba tirado en el suelo, boca arriba. Konoe estaba tendido en la hierba en el centro del campo, donde las luces se cruzaban. Sus manos y pies se sentían demasiado pesados para moverse y su cuerpo crujió, pero se tomó su tiempo y se sentó lentamente. ¿Qué ha sido? ¡Te has despertado! La voz de Rai acompañó el sonido de los arbustos temblorosos. ¿Ettai, nani ga? ¿Qué pasó? Kyū ni taoretan da. De repente te desmayaste. Taoreta. ¿Me desmayé? Daibu unasarete ta. Parecía que estabas teniendo una pesadilla. Pues, ¿cómo te digo? Hasta todo lo que estábamos soñando. Konoe comenzó a pensar. Su cerebro finalmente volvió a funcionar. ¿Fue un sueño? ¿O una ilusión? Recuerdo cómo empieza el anime de Escaflón. No, eso no puede ser. Y teniendo en cuenta eso, ¿qué era esta terrible sensación de fatiga? Su mano sondeó inconscientemente su vientre. Esos demonios, el dolor, la conmoción, incluso ahora el recuerdo vibrante permanecía vívidamente. ¡Uy! ¡Uy! Cuando Rai vio a Konoe, su expresión de repente se volvió áspera. Su mirada se movió rápidamente de las orejas de Konoe a su cola. Rai agarró firmemente el brazo de Konoe. ¡Ey, güey! ¡Vete que lo lastimas! ¿Qué significa esto? Al darse cuenta, la mirada de Asato también fue atraída hacia el brazo de Konoe y frunció el ceño. Asana, nakunatteru. Tus marcas se han ido. Ante esas palabras, Konoe inmediatamente vio sus brazos. Konoe volvió a la normalidad, increíblemente. Se han ido. Las marcas negras han desaparecido. No fue un sueño después de todo. ¿Qué hay de sus orejas y cola? Levantó la cola donde pudiera verla. Su corazón palpitante de repente dio un gran salto. Su colita. He regresado a la normalidad. Su cola había vuelto a su color original. Konoe le dio a Sato y a Rai una mirada interrogante. ¿Mimimo, morotteru no ka? ¿Mis orejas también regresaron a la normalidad? Ah. Sí. Brujería. Konoe miró su cola con incredulidad por un momento, aturdido. Intentó mover la punta. Definitivamente era suya. Eso no fue un sueño, pero fue demasiado repentino, por lo que todavía se sentía que fuera real. No se sintió feliz, sorprendido ni aliviado. Se preguntó si todavía estaría soñando, incluso ahora. ¿Noroi ga kieta ということか? ¿Eso quiere decir que la maldición se ha ido? Sore wa... Eso es... Konoe estaba a punto de hablar sobre lo que experimentó, cuando sus orejas se animaron y temblaron.
Un escalofrío intenso lo recorrió. Los oídos de Asato y las orejas de Asato y Rai también se levantaron, atentos a los sonidos que los rodeaban. Esta presencia... ¡Ay, no, 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 no! ¡Aquí viene otra vez este men! Una llama negra apareció en el cielo. La llama se encendió, formando constantemente una sombra. Hubo un fuerte silbido de tela cortando el aire. Ante la figura que apareció, Konoe mostró sus colmillos y gruñó. ¡Rix! ¡Rix! ¡Ho! ¡Muji ni akuma tachi no yami o kuguri nuketa ka! ¡Ho! ¡Has escapado de forma segura de la oscuridad de los demonios! ¿Doyu koto da? ¿Qué quieres decir? Domo komo nai. Yatsura ga shippai shita toyu koto da. Nada más que eso. Entonces eso significa que ellos han fallado. Lix extendió su mano. Las llamas moraban a las... Perdón, mi mamá entró de repente. Las llamas moraban en las cuatro piedras que rodeaban el campo. Amarillo, azul, verde y rojo. Los mismos colores de los demonios y las serpientes. Las cuatro llamas ardían arriba y sombras negras vacilaban en el interior. No puede ser. Kono abrió sus ojos en shock. Berg, Froud, Kals y Russell se manifestaron ante las piedras que contenían cada llama. Ni Asato ni Rai se movieron ni un centímetro mirándolos a todos. Las filtraciones se unieron a los demonios que rodeaban a Konoe y un aire siniestro envolvió el campo. Haruka toi mukashi, kono basho ni wa maryok ga afurete ita. Omae tachi wa kono basho kara umareta. Ima wa sukkari karete shimatta ga. Este lugar ha estado lleno de magia desde hace mucho tiempo. Nacieron en este lugar. Ahora la magia se ha extinguido. Sin hablar con ninguno de ellos en particular, Lick se volteó para mirar a los cuatro demonios. ¿Kekkyoku dare no te ni mo ochinakatta ka? Zannen datta na. Akuma toshite osorerareru omae tachi no chikara mo kono teido toyu koto ka. No cayó en ninguna de sus manos. Estoy decepcionado. Ustedes demonios, temidos por muchos. ¿Eso es todo el poder que tienen? Froud gruñó. Iwake wa shinai sa. No pondré excusas. Touzen da. Naturalmente. Ano neko ga sore dake yurugi kokoro o motte ita. Toyu koto ni mo naru. Eso quiere decir que ese gato tiene un corazón fuerte. Russell inclinó su rostro desafiante. Lix miró a Russell. Daishou toshite omae tachi no chikara morai ukeru. Como compensación, tomaré sus poderes. Dijo en un tono tranquilo. No. ¿Qué? Y hasta aquí lo dejamos. Ok. O sea, los demonios de alguna manera, esas preguntas que le hacían a Konoe era como una clase de prueba. Y si hubiéramos fallado, quién sabe que los demonios qué nos podrían hacer. Y aparte, parece que Konoe pasó todas las pruebas, por lo cual los demonios no le hicieron nada y solo le quitaron pues la maldición. Y ahora viene Lix de Diva a chingar a los demonios porque no cumplieron con su deber. Problemas de equipo.
Pues bueno, ya veremos qué leaks le va a hacer a los demonios. Hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátane.